Muy buenos días, permanezca con nosotros para estar al tanto de las actividades de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral. Muchas gracias por su presencia. Lucifarías. Farías, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás, Federico Mora? Como siempre, un placer darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Agenda T. Y bueno, pues, acompáñenos, por favor, porque en este espacio le ofrecemos, pues, la agenda semanal. Recuerde que lo que hoy es agenda, mañana será noticia. ¿Nos acompaña a los avances y las efemérides? Estos son los avances. El 8 de junio se realizará el Seminario Permanente de Análisis de la Justicia Electoral en México. La sede será el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. El jueves 8 y viernes 9 de junio tendrá verificativo el seminario Cómo construir una democracia paritaria, aprendizajes y retos para alcanzar la igualdad sustantiva en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El 16 de junio se desarrollará el tercer seminario Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. En los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puede consultar todo el acervo institucional y ofrece servicio de fotocopiado gratuito. Las elecciones generales anticipadas en Reino Unido se realizarán el 8 de junio. Estas son las efemérides de la semana. El 5 de junio de 1878 nace en San Juan del Río Durango Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, caudillo revolucionario quien, al frente de la División del Norte, dirigió algunas de las batallas decisivas de la Revolución Mexicana. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. El 6 de junio de 1990 se crea en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el 8 de junio, de 10 a 14 horas, se realizará el seminario permanente de análisis de la justicia electoral en México. La sede será el TEC de Monterrey Campus Ciud Ciudad de México y este seminario es coordinado por María Marván Laborde, Saúl López Noriega y Arturo Espinosa Silis. Se desarrollarán dos mesas con la participación de funcionarias jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la mesa 1, denominada Designación y Remoción de Autoridades Electorales, Casos Nayarit y Colima, participará la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cecilia Sánchez Barreiro. En tanto, en la mesa 2, que lleva por título Alianzas Electorales Caso Coahuila, intervendrá Berenice García Guantes, secretaria instructora de la ponencia del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En otros temas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevará a cabo el tercer seminario de red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, las bibliotecas jurídicas como medio de difusión de la cultura constitucional, en el marco del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El evento tendrá lugar el viernes 16 de junio, agéndelo ya, a partir de las 9 horas en el Auditorio José Luis de la Pesa de la Sala Superior, ubicada en Carlota Armero 5000, esto en la colonia CTM Culhuacán. Organiza Precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto de la Defensoría Pública Federal, el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Tiene información de las salas regionales. El jueves 8 y viernes 9 de junio. Gabriela del Valle Pérez, Eugenio Isidro Partida Sánchez y Jorge Sánchez Morales, magistrada presidenta y magistrados de la Sala Regional Guadalajara, respectivamente, asisten y participan en el seminario Cómo construir una democracia paritaria, Aprendizajes y Retos para Alcanzar la Igualdad Sustantiva, esto en Mazatlán, Sinaloa. La magistrada Gabriela del Valle Pérez... Modera la mesa la paridad de género como principio rector de la democracia paritaria, lo que queda pendiente para alcanzar la igualdad sustantiva. En tanto, el magistrado Eugenio Isidro Partida Sánchez modera la mesa, movilizando recursos económicos para contribuir a la igualdad de género en las entidades federativas. La magistrada presidenta participa además en las ceremonias de inauguración y clausura y los magistrados en la ceremonia de clausura. Así es Federico y bueno, el jueves 8 y viernes 9 Claudia Valle Aguilas, 8, magistrada presidenta de la sala regional Monterrey, asiste precisamente al seminario Cómo construir una democracia paritaria, aprendizajes y retos para alcanzar la igualdad sustantiva en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. La magistrada participa en la mesa El papel de los estereotipos de género y los medios de comunicación que dificultan la democracia paritaria. El jueves 8 Viernes 9, Jairciño David García Ortiz, magistrado de la Sala Regional Monterrey, asiste junto con secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala a impartir el taller de elaboración de sentencias al personal del Instituto Electoral de Tamaulipas. El jueves 8, Armando Maitrés Hernández, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, participa como ponente en la mesa denominada la paridad de género como principio rector de la democracia paritaria. Lo que queda pendiente para alcanzar la igualdad sustantiva, esto en el marco del seminario ya lo comentamos, cómo construir una democracia paritaria, aprendizajes y retos para alcanzar la igualdad sustantiva, esto también lo dijimos ya en Mazatlán, Sinaloa. Asimismo, el sábado 10 a las 10 de la mañana, el magistrado Maitret Hernández, exponente en, la, en el Diplomado en Derecho Electoral, experiencias y perspectivas frente al proceso 2017-2018 con el tema Reflexiones en torno al proceso electoral 2017-2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por su parte, el sábado 10 a las 9 horas, Juan Carlos Silvadaya, magistrado de la Sala Regional Toluca, participa en el, en el curso El Proceso Penal Acusatorio que imparte el Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Qué le parece si vamos ahora a la información de las autoridades electorales locales y resulta que el Instituto Electoral del Distrito Federal informa que la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario AC, que se ubica en la delegación Azcapotzalco, es el primer centro universitario en el que se imparte una materia relacionada con el presupuesto participativo. La materia se integró al plan de estudios de la escuela para los alumnos de segundo semestre de la carrera de Administración Pública y la materia se denomina Planeación de presupuesto participativo y Contraloría Ciudadana. Estudiantes y profesores de la carrera acudieron a la sede central del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues a recibir capacitación para participar en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2018. Los alumnos recibieron información de cada una de las etapas de la consulta ciudadana y posteriormente registraron proyectos para mejorar las colonias y pueblos de la Ciudad de México. Asimismo, a Lucy se les, se les entregaron los formatos para participar, si lo desean, como observadores en la consulta ciudadana. El plazo para el registro de proyectos de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo se encuentra vigente hasta el próximo 14 de julio. En tanto, la Comisión o Instituto Electoral de Nuevo León aprobó el formato para obtener firmas de apoyo ciudadano para realizar un referéndum en el municipio de García. Para prohibir pues las fotomultas, el formato plantea como pregunta a realizar, ¿están de acuerdo en que se derogue la aplicación de fotomultas del reglamento de tránsito vigente en el municipio de García? Conforme al aviso presentado y la lista nominal de Nuevo León, las firmas de apoyo mínimas necesarias para realizar una consulta en García son 2.803. Así es, Lucy, y una vez que se recaben las firmas de apoyo ciudadano necesarias. Los interesados deben remitirlas al Instituto o Comisión Electoral de Nuevo León. Ya con las firmas, el siguiente paso es llenar el formato petición de consulta. El límite para tener las firmas requeridas y entregar el formato es el próximo 8 de julio. Y bueno, recordemos que este método de, del referéndum, bueno, pues es democracia directa y se está aplicando allá en ese municipio, en Nuevo León. Vámonos a otro orden de ideas, porque usted recuerda este curso de políticas políticas y políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, pues surgió de un convenio de colaboración celebrado precisamente entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres y el propio Tribunal Electoral. Del Poder Judicial de la Federación. El curso, por cierto, abierto al público en general, tiene como objetivo proporcionar conocimientos y habilidades prácticas para fortalecer el liderazgo y participación política de las mujeres, especialmente interesadas en asuntos públicos. También proporciona elementos para comprender los procesos político-electorales y los problemas públicos desde una perspectiva de género, fortalecer las habilidades de gestión, dirección y negociación, comunicación política y estrategia electoral, así como el diseño e implementación de políticas públicas, Federico. Así es, Lucy Políticas es una innovadora plataforma educativa en Internet que suma los esfuerzos de varias instituciones interesadas en fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres en México y está dirigido a todas las mujeres que quieran adquirir o mejorar sus conocimientos y habilidades sobre temas de género, política y políticas públicas. No pueden faltar las recomendaciones editoriales de cada semana, y en esta oportunidad les vamos a recomendar el número 5 de sentencias relevantes de Cortes Extranjeras, que deviene precisamente de una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ley de Ficha Limpa, con los comentarios de Marlon Jacinto Reis y Marcelo Roseno de Oliveira, con la promulgación de la Ley de Transparencia. Precisamente se demuestra que la movilización popular con base en ideales es una herramienta esencial de la vivencia democrática. Capaz de remover obstáculos que se mostraban precisamente casi insuperables allá en Brasil. En el número 5 de sentencias relevantes de Cortes Extranjeras, refleja un momento de la sociedad brasileña que buscaba avanzar en el perfeccionamiento de su representación política. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil acerca de la constitucionalidad de la Ley de Transparencia representó sin duda un marco decisivo para mejorar las instituciones públicas de ese país. Marlon Jacinto Reis es juez auxiliar de la presidencia del Tribunal Superior Electoral y Marcelo Rosendo de Oliveira es juez del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará en Brasil. Y bueno, vamos a otra información porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con siete centros de documentación y lo decimos con orgullo, uh -huh. siete centros especializados en materia jurídica y político-electoral. Los centros de documentación proporcionan servicios directos y gratuitos de información y consulta para el personal de la institución y para el público en general. Los siete centros de documentación del Tribunal Electoral se ubican, uno precisamente en la sala superior aquí en Carlota Armero 5000 y también en las salas regionales. Le invitamos a conocer y visitar las instalaciones del Centro de Documentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, le decía yo, ubicado al sur de la ciudad, Carlota Armero 5000, en la colonia CTM Culhuacán. Y bueno, pues si eres estudiante de derecho y estás realizando tu tesis o algún trabajo de investigación precisamente uh -huh. con base en el derecho electoral, pues no lo pienses más, el Centro de Documentación de la Sala Superior te está esperando y encontrarás lo que estás buscando, información especializada y única en materia electoral. Federico. Más de 110 mil materiales Lucy especializadas en derecho electoral y ciencia política se encuentran a tu alcance si formas parte de la comunidad institucional del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, o al público en general interesado en derecho electoral. En los centros de documentación del Tribunal Electoral se puede consultar todo el acervo institucional y encontrarás además personal para brindarte asesoría y asistencia en búsqueda avanzada, recuperación de información y consulta de base de datos en texto completo, además de servicio de fotocopiado de manera gratuita. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fortaleciendo el sistema bibliotecario en materia jurídico electoral y consolidando un acervo único y especializado a nivel nacional. Para más información escríbenos sendoc.gov.mx. Vámonos al mundo, porque ahí hay noticias. La primera ministra de Reino Unido, Teresa May, podría perder las elecciones generales anticipadas del 8 de junio próximo, tras una nueva encuesta que pronostica un parlamento ahorcado, un hung parliament, en el que ningún partido obtendría la mayoría necesaria para gobernar. El más reciente estudio realizado por la encuestadora YouGov señaló que los conservadores ganarían 310 curules en el parlamento de Westminster, en lugar de los 326 que requieren para obtener presidencia precisamente una mayoría legislativa. En tanto, el izquierdista Partido Laborista cerró la enorme brecha de 20 puntos porcentuales y se quedaría con 257 diputaciones, 25 asientos más de los que obtuvo en 2015. Hasta hace unas semanas, el Partido Conservador llevaba la ventaja en los sondeos de intención del voto, que ubica al Partido Gobernante muy por delante, con 46%, seguido del Laborista, que tiene el 26%. Eh, los analistas esperaban una abrumadora victoria para la primera ministra. Sin embargo, el triunfo estaría tambaleándose según los sondeos. Los académicos del Centro de Análisis Reino Unido en una Europa cambiante coincidieron en mencionar que aún si, si May gana las elecciones con una mayoría de 34 diputados, sería un fracaso. El experto en encuestas de opinión, John Cortés, dijo que los sondeos ofrecen una tendencia que no se puede ignorar. A días de los comicios, todas las compañías de opinión han reportado la misma tendencia, que los laboristas han reducido la ventaja que tenían los conservadores en Reino Unido. Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión, al final de Agéndate. Muchas gracias por su atención y su compañía. Recuerde, Agéndate es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le deseamos excelente semana. Me despido. Soy Lucy Farias, Federico Mora. Gracias a ti, Lucy. Mil gracias por su compañía en este espacio y sobre todo por su preferencia y sintonía en Agéndate. Que tengan todos una excelente semana.